Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva actividad de extensión del Departamento de Sonido de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile. Mi nombre es Guillermo Eisner, soy académico del Departamento de Sonido. Y en esta ocasión tengo el gusto de presentar y compartir esta charla con el profesor Pablo Kogan, también académico de nuestro departamento. Muchas gracias, Pablo, por acompañarnos y por compartir parte de tu trabajo y de tu investigación con nosotros. Pablo va a presentar esta charla titulada Gestión del paisaje sonoro en áreas verdes. Antes de darle la palabra a Pablo, quiero hacer una presentación muy breve. Pablo es licenciado e ingeniero en acústica por la Universidad Austral de Chile y doctor en ciencias de la ingeniería por la Universidad Nacional de Córdoba, de Argentina. Se ha desempeñado en investigación y docencia en el campo de la acústica y el paisaje sonoro en la Universidad Tecnológica Nacional y la Universidad Nacional de 3 de Febrero de Argentina, la Universidad de Ferrara en Italia, la Universidad de Lund en Suecia y la Universidad de Chile. Ha dirigido y cuenta con múltiples publicaciones sobre el paisaje sonoro. Y como les contaba, actualmente es profesor asociado de nuestro departamento. Pablo, muchísimas gracias por estar con nosotros, por tu tiempo, por la disponibilidad y bienvenido. Te dejo la palabra para que podamos iniciar. Antes de eso, contarles que vamos a tener una charla de más o menos 50 a 60 minutos y luego de eso va a haber un tiempo para preguntas, comentarios, para poder dialogar con Pablo a través ya sea del Zoom o bien del Facebook. Pueden dejar sus preguntas a través de Facebook Pablo las puede ir contestando o comentando. Bien, Pablo, adelante. Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias, Guillermo, por la presentación. Gracias por la organización de la actividad también y agradecer también al equipo de comunicaciones de la facultad, al programa ENEAS. Así que vamos a conversar un poquito sobre el paisaje sonoro en las áreas verdes. Ya. Entonces, la charla la estructuramos del siguiente modo. Tenemos una primera parte donde vamos a hablar de los fundamentos del paisaje sonoro. En la segunda parte vamos a ver algunos abordajes que tienen que ver con la importancia de los sonidos naturales, las áreas verdes y su vínculo con la salud. Y en la tercera parte vamos a ver algunos ejemplos de aplicación en áreas verdes urbanas. Bien, entonces, para comenzar, esto... para precisar la diferencia entre sonido y ruido. Cuando hablamos de sonido estamos hablando de un fenómeno físico que tiene una contraparte de representación mental asociada a la percepción, ¿sí? Pero va a ser un fenómeno físico objetivo. Cuando hablamos de ruido, estamos hablando de un concepto subjetivo, netamente, que... lo definimos como sonido no deseado o que provoca efectos adversos sobre la salud. Entonces el ruido es un contaminante físico que no deja residuos, que es amorfo, que es invisible y que depende de cada persona y de su bagaje cultural y su estado de ánimo si va a ser percibido como ruido o no. Bien, como ven acá en la imagen, los que están en el lado izquierdo del edificio no están percibiendo como ruido esa música, porque la están eligiendo, la están disfrutando, y el que está tratando de dormir o la que está tratando de dormir, sí, así lo percibe. Veamos rápidamente algunos efectos nocivos que tiene el ruido sobre la salud humana. Básicamente tenemos estos tres grandes grupos, que son los efectos auditivos, que son los más estudiados, los más legislados también. El grupo de los efectos fisiológicos extraauditivos, que van más allá del oído, que tienen que ver con afecciones a nivel sistémico, muchas de ellas. Algunos de estos efectos extraauditivos son advertidos por la persona y otros no nos damos cuenta que tienen lugar. Y el tercer grupo son los efectos psicosociales, ¿sí? Cambios de humor, rendimiento en las tareas, descanso, estado de ánimo, ¿sí? Entonces, estos son, digamos, a grandes rasgos los,
la clasificación de los efectos, cada uno tiene su particularidad, sus niveles de mayor incidencia, su frecuencia de mayor incidencia. Bien. Algunos datos interesantes dar cuenta del problema de la contaminación acústica a nivel mundial. Por ejemplo, en el año 96, la Unión Europea estimaba que el costo económico de la contaminación acústica va entre el 0,2 y el 2% del Producto Interno Bruto de cada uno de los estados. En el año 2011, la OMS precisó que hay al menos 1 millón de años de vida saludable, sumándolo la pérdida de salud de cada uno de los individuos, si se pudiera sumar, que se pierde de cada año como consecuencia del ruido solamente de tráfico. En el 2014 la Comunidad Europea también estimó que el costo anual en materia de salud ocasionado por la contaminación acústica debido al ruido de tráfico solamente rodado es de 40 billones de euros, ¿sí? Ahí hice la conversión a pesos, que no sé pronunciarla, si alguien quiere animarse a pronunciarla. Y ya en el año 2020, el último informe de ruido de la Comunidad Europea, de la Agencia Europea Ambiental, dice que al menos el 20% de la población europea vive en zonas donde los niveles de ruido de tráfico son perjudiciales. 20% en Europa, así que pensemos qué puede pasar en América Latina. 22 millones de personas sufren de alto grado de molestia crónica por ruido dentro de Europa, y 6 millones y medio de personas padecen disturbios serios en el sueño debido al ruido dentro de la Comunidad Europea también. Algunos pantallazos simplemente para que tengamos alguna noción de qué modo nos afecta el ruido y en qué medida tiene este contaminante alcance en la sociedad. Bien. La disciplina que estudia el tema del ruido en la ciudad es la acústica ambiental, ¿sí? Que se ocupa de la propagación, la generación, la recepción del sonido en espacios abiertos, ¿sí? La evaluación, los efectos. Bien, acá vemos un ejemplo de mapa de ruido modelado. Y la acústica ambiental clásicamente se rigió por lo que denominamos el paradigma de la contaminación acústica, que se basa principalmente en indicadores de ruido. Básicamente en mediciones de decibeles realizadas con un sonómetro que me dicen si el ruido medido es admitible o no, según la zona, según el horario, según las recomendaciones. Sin embargo, este paradigma, si bien es práctico en muchos casos y se sigue aplicando, plantea un enfoque un poco reduccionista porque no da cuenta de la complejidad del problema. No, por ejemplo, no pone atención en el significado que tiene el sonido medido, si es un sonido que puede ser agradable para las personas o no, solamente evalúa los niveles sonoros, ¿sí? Pero, por ejemplo, si tenemos una cascada que nos resulta agradable escucharla, lo medimos con un sonómetro y habría que acallar la cascada de acuerdo a la normativa, a lo que, digamos, regida por este paradigma de la contaminación acústica, en base a los niveles sonoros, ¿sí? Entonces, en este paradigma, el ser humano no es parte directa de la evaluación de los niveles sonoros o de los efectos positivos o negativos que puede tener un sonido. Bien. Y un hito, un conjunto de hitos en realidad que hicieron, que generaron un cambio de rumbo en el enfoque de la acústica ambiental, es que en países desarrollados, sobre todo en la Comunidad Europea, se ha invertido muchísimo dinero, programas de cifras muy onerosas, para reducir los niveles de ruido en las ciudades, en las cercanías de los aeropuertos, primero para evaluar, para generar mapas de ruido, y después para reducir estos niveles, modificando tecnología de emisión, de vehículos, de aviones, barreras acústicas, aislamiento acústico en las viviendas. Y el objetivo eran metas de unos pocos decibeles, 1, 2, 3 decibeles en 5 años, en 10 años, y en muchos de estos casos se logró la meta. Sin embargo, cuando se fue a evaluar los beneficios sociales de esa reducción de los niveles de ruido, eran nulos. O sea, la población no percibía esa mejoría en 5 años, ¿sí? Entonces,
Eso hizo replantear un poquito el enfoque, ¿no? De invertir billones de dólares o de euros para reducir los niveles de ruido y a pesar de lograrlo no percibir beneficios en la población. Entonces, ahí, digamos, se hizo más de manifiesto que no basta con evaluar las propiedades físicas del sonido, sino que se debe considerar los factores individuales de la exposición al ruido y al sonido en general. Y que, bueno, también se hizo manifiesto que las prácticas vigentes de evaluación y mitigación del ruido urbano no son suficientes, ¿no? Basadas en la medición con un equipo, con un sonómetro y una tablita de acepta o no acepta, ¿no? Bien. Entonces, a raíz de estos sucesos y esta suerte de fracasos de alguna de estas políticas, empieza a gestarse un cambio de paradigma en la acústica ambiental. Desde el paradigma de la contaminación acústica, que la premisa es el sonido en la ciudad es un desecho, un contaminante físico que hay que reducirlo hasta el silencio, idealmente. Aparecieron muchas empresas consultoras que venden silencio, que hacen silencio, que su producto es el silencio, ¿sí? Entonces, o sea, su oferta es un ideal, nunca se llega al silencio. Sin embargo, este paradigma que empieza a... En realidad no es que parte de cero, sino que se retoma de un viejo concepto de fines de los 60 de Murray Schafer del paisaje sonoro, ¿sí? Que Murray Schafer salió a registrar los paisajes sonoros del mundo y de las sociedades y de las ciudades cuando estaban, digamos, indefectiblemente por cambiar de modo irreversible. Entonces, hacer un registro de lo que había, sobre todo con el advenimiento de la mayor industrialización, el crecimiento del tráfico. Entonces, ¿qué plantea este paradigma? Dice que el ruido... Primero, el sonido no es sinónimo de ruido. Y segundo, que el sonido es un recurso, no es un desecho, ¿sí? Es un recurso que podemos gestionar, que efectivamente hay sonidos que son considerados ruidos y que tenemos que reducir, tenemos que mitigar, pero hay sonidos que tienen valor positivo para la sociedad, para la vida. Nosotros necesitamos de la comunicación, del sonido para la comunicación, para distintos procesos sociales, ambientales. Los animales también utilizan el sonido para procesos vitales. Entonces, este nuevo paradigma dice que, digamos, viene a traer de algún modo soluciones más fundamentadas, porque están fundamentadas en los seres y no en la tecnología y tablas, digamos, estancas, sino que en la percepción, en la experimentación del ambiente, y puede inclusive proporcionar mayores beneficios a menores costos. Bien. Entonces, veamos un poquito de qué se trata este paradigma, que es la base de la presentación de hoy, de esta charla. Que tiene que ver con la gestión del paisaje sonoro en las áreas verdes urbanas especialmente. Bien. Entonces, este paradigma plantea la idea de optimización del sonido en el territorio, en el espacio público, ¿sí? Reconocer, hacer una especie de inventario de fuentes sonoras y clasificarlas con distintos criterios que me permiten identificar aquellas que tienen un valor social, un valor cultural, ambiental, simbólico, identitario, patrimonial, cautelarlas, preservarlas, promoverlas, reubicar fuentes sonoras, regular en el espacio y a lo largo del tiempo o del día las actividades que pueden generar un impacto negativo. Entonces, esta idea de qué sonidos favorecer, preservar, modificar o atenuar, dónde y cuándo. ¿Sí? Por eso se trabaja mucho con sistemas de información geográfica, con aspectos espaciales y temporales. Se pone atención también al concepto que propuso Murray Schafer de marcas sonoras o soundmarks, que son sonidos que son característicos de un lugar, de un ambiente, de una cultura, de un conjunto de ambientes, de una región, y que esas marcas sonoras pueden ser activos o pasivos, o sea, podrían ser considerados positivos o negativos, pero son característicos y como tal hay que darles ese lugar. Bien.
siempre con esta idea de considerar al sonido un recurso. En esta misma línea, bueno, en el año 2014, esto también es un hito, se promulga la primera norma ISO internacional de paisaje sonoro, que define el paisaje sonoro. Había y sigue habiendo muchas otras definiciones, pero esta se normalizó, y eso es un paso importante. Lo define como el ambiente acústico tal como es percibido, experimentado y o entendido por las personas en su contexto. Eso significa, fíjense, los elementos de esta definición son el ambiente acústico, la persona y el contexto. Y el paisaje sonoro es lo que percibimos, lo que experimentamos y lo que entendemos las personas del ambiente acústico. O sea que quien define el ambiente acústico son las personas, de acuerdo a esta definición. Es una definición subjetiva. Pero, ojo, porque no es solamente subjetiva, digamos que podría ser un imaginario o un recuerdo. Tiene que haber un ambiente acústico. Y eso es una característica objetiva, física, concreta. Y tiene que estas personas tienen que estar en su contexto para poder experimentarlo, vivenciarlo. Entonces, en función de esta definición, digamos, dentro de este paradigma hemos planteado que esto podría ser ampliado no solo a seres humanos, sino que a cualquier ser vivo que es capaz de interactuar, valga la redundancia, con el paisaje sonoro. Tanto los seres humanos como los otros seres vivos, especialmente la fauna, son capaces de generar sonidos y de modificar el paisaje sonoro en función de lo que están recibiendo, en función de lo que están percibiendo y en función de sus propios procesos intrínsecos, ¿sí? Por ese motivo, a los seres que componen este paisaje sonoro, que son parte, que lo nutren, les denominamos interactores del paisaje sonoro, ¿sí? Y representan una cupla inseparable del ambiente. No podemos concebir al paisaje sonoro sin los interactores y separarlos de este ambiente, porque se desnaturalizaría este sistema paisaje sonoro, que es un sistema complejo, que con límites, donde se realizan vínculos y procesos, interacciones entre los distintos elementos del interior y hacia el exterior también, ¿sí? Entonces, en cuanto a las personas como interactores, los seres humanos, la experiencia del ambiente está condicionada también por factores individuales, no solamente por la percepción de lo que viene de afuera, sino que lo que hace a la cultura de las personas, al modo de escuchar de las personas, a las preferencias sonoras, a la sensibilidad musical, a la sensibilidad al ruido, bien, a la educación, a la profesión, al lugar donde se criaron las personas, si viven en un lugar ruidoso o en un lugar tranquilo, todo eso va a modificar la experiencia de escucha. Y por lo tanto va a modificar posiblemente el paisaje sonoro de acuerdo a esta definición. Y hay otro conjunto de factores que son individuales, pero que no dependen solamente del individuo, sino que dependen del vínculo con el ambiente que tiene cada individuo. Por ejemplo, la familiaridad que uno tiene con un ambiente. No es lo mismo ir a un ambiente conocido, que uno ya sabe qué es lo que va a encontrar y sabe, tiene una expectativa auditiva de ese ambiente, que ir a un ambiente nuevo, desconocido, que también probablemente haya una expectativa, pero sin esa familiaridad, ¿sí? Como lo que estamos percibiendo con los demás sentidos, ¿sí? Con la vista, olfativamente, también hacia a mi vínculo con, son factores individuales, pero que me relacionan con el ambiente. Okay. Entonces, como ese conjunto de factores, sea los que uno lleva como mochilita a cualquier lugar, que los que me relacionan con el ambiente, me van a modificar la experiencia. Pero en resumidas cuentas, podemos decir que el ser humano, a diferencia del paradigma de la contaminación acústica, que está en la periferia, en el centro está el dios tecnología, el dios sonómetro, la medición, ¿sí? El número. Acá el ser humano pasa al centro y es el que experimenta y es el que
define el propio paisaje sonoro y en base al cual se van a hacer las evaluaciones del paisaje sonoro. Bien. Okay. Entonces, como les mencioné, el paisaje sonoro es un sistema complejo en el que interactúan múltiples elementos de diferente naturaleza. Algunos tienen que ver con la mente humana, otros tienen que ver con el ambiente físico, otros con el campo acústico. Y estos elementos se interdefinen y están interrelacionados y son dinámicos en el tiempo. Bien, entonces, además pertenece a distintos dominios del conocimiento. Por eso hablamos de que el paisaje sonoro tiene que ser idealmente abordado en forma interdisciplinaria. Bien, porque hay fenómenos que tienen que ver con procesos ambientales, sociopolíticos, psicológicos, acústicos. Y como todo sistema complejo, es necesario establecer límites para poder estudiarlo. Delimitar. Voy a estudiar un ambiente, tiene estos límites físicos, pero también tiene estos límites acústicos y también tiene estos límites perceptuales. Bien, y va a haber un adentro y un afuera. Y vamos a estudiar lo que sucede adentro del sistema, pero vamos a... lo que sucede adentro va a estar influenciado con lo que sucede afuera. Esto lo podemos ver de este modo, en este esquema, donde tenemos un recorte de la realidad, que es nuestro sistema complejo recortado, y hay fenómenos de distinta naturaleza que están sucediendo en el interior, procesos con diferentes escalas, y hay interacción, y este sistema se va transformando, autotransformando, y además existen flujos de materia, flujos de energía que ingresan al mi ambiente, que salen de mi ambiente, que se quedan. Bien. Entonces es bueno hacer toda esta delimitación para cada caso en particular que vamos a estudiar, para cada paisaje sonoro. Cuando hablamos de un lugar que vamos a estudiar, en realidad, por lo general hablamos de la noción de ambiente. Porque el ambiente, a diferencia de la idea de lugar, está asociada a una identidad. Hay algo que sucede dentro de los límites de esta plaza que, si yo atravieso la calle y me voy a la vereda de enfrente, no sucede. Hay otra, cambió la identidad. Hay otra dinámica. Entonces es importante identificar cuáles son los límites naturales de un ambiente para hacer ese recorte de la realidad, para investigarla, ¿sí? Entonces, en algunos casos no es tan claro como en esta plaza, ¿sí? En algunos casos hay que forzar el límite, a veces cuando estamos trabajando en áreas silvestres, hay que buscar accidentes topográficos, algún tipo de accidente de la naturaleza, pero en algunos casos hay que forzarlo, pero siempre hay que ser consciente qué dejamos adentro y qué queda afuera, por qué. ¿Bien? Y dentro de la idea de ambiente, también vamos a identificar que hay actividades de las personas que son propias del ambiente, ¿sí? Hay un término en inglés que no tiene una traducción directa, que es muy interesante, que es la idea de affordance. ¿A qué me invita a realizar este ambiente? ¿Qué actividades me invita a realizar? ¿Sí? Es un parque calmo, con sonidos naturales, que me invita a la reflexión, a la lectura, ¿sí? O es un lugar ajetreado, con música, que me invita a hacer deportes, a socializar de modo más vibrante. Bien. Ok. Entonces, de acuerdo a estas concepciones teóricas, ¿cómo podríamos investigar el paisaje sonoro? ¿Sí? Porque hasta ahora suena todo muy bonito, pero ¿cómo hacemos para investigarlo? Si hay tantas variables, tantos elementos, tantos dominios del conocimiento. Para ayudarnos en este sentido, se plantea este modelo conceptual del paisaje sonoro que plantea que el paisaje sonoro emerge del encuentro de estas tres entidades. Es el producto de la unión de estos tres ambientes. Ambiente físico, ambiente acústico y ambiente experimentado. Y solo existe y solo tiene sentido en la intersección de los tres ambientes. O sea, esto también es coherente con la definición que vimos, ¿sí?
tiene que haber un ambiente acústico, ¿sí? Que es las ondas acústicas. Tiene que haber un ambiente físico, nuestro ambiente material, nuestro espacio concreto, con toda su morfología. Y tiene que haber un ser, un interactor que está experimentando el ambiente. Ahí hace sentido el paisaje sonoro y existe el paisaje sonoro. No es solo un producto de la mente, ¿sí? Ni es solo un producto del ambiente, sin un ser que lo experimente. Bien. Para graficar un poquito esta idea, con este esquema, creo que esto lo he mostrado otras veces, así que alguno de ustedes lo debe conocer, pero es bastante ilustrativo, así que reincido. Entonces tenemos en verde el ambiente físico, todo lo que es una estructura concreta material, edificios, la micro, el árbol, el soporte de la fuente de agua, la misma persona, los bancos, ¿sí? Y por otro lado tenemos un ambiente acústico, que es el campo acústico, el conjunto de las ondas acústicas que son radiadas por las distintas fuentes sonoras, que son propagadas en el medio, que tiene que ser un medio elástico, por supuesto, como el aire, como el agua. Y en este caso estamos trabajando en la ciudad, así que tenemos aire, más o menos puro, pero es aire al fin y sigue siendo elástico. Y entonces vemos que la micro al pasar, los pajaritos al cantar, los pasos de la persona generan ondas acústicas, la fuente de agua al caer el agua a impactar sobre las superficies, el perrito que ladra. Eso es el campo acústico. El ambiente acústico está lo que es en azul, ¿sí? Y en este color magenta tenemos la experiencia, ¿sí? Que no es solamente a nivel de los oídos, sino con todo el cuerpo por parte de los interactores. En este caso están pintados estos como interactores, pero podría ser este. Lo que pasa es que acá estamos poniendo el foco en estos dos interactores, o estas dos, no sabemos. Y acá los que estamos en gris, en realidad deberíamos ser transparentes, pero si lo hago transparente nadie los va a ver, que somos los que hacemos la investigación, ¿sí? Que acá, bueno, es un ejemplo de cómo se puede investigar adquirir datos del paisaje sonoro, ¿no? Los interactores respondiendo a un cuestionario, haciendo grabaciones y mediciones, fotografía, video. Bien. Bien. Entonces, si ponemos un poquito de la lupa en los tres ambientes, en estas tres entidades, podemos además identificar dos componentes en cada una de ellas, ¿sí? Por un lado, el ambiente físico está dado por las características estables, o sea, lo que es prácticamente invariante en el tiempo, como la forma, la infraestructura, ¿sí? La delimitación del ambiente, y una serie de características transitorias que hacen al estado. ¿Cómo me encuentro cuando voy a evaluar un ambiente ese día? ¿Qué es lo que hay? ¿Sí? ¿Hay gente? ¿No hay gente? ¿Hay personas jugando? ¿Hay niños? ¿Hay basura? ¿Hay sol? ¿Está lloviendo? ¿Hay personas haciendo música? ¿Hay gente haciendo aseo? Eso es el estado, ¿eh? Y también es importante porque me va a influir en la evaluación que realizo ese día, ¿sí? Por otro lado, el ambiente acústico, tenemos la emisión, que es el conjunto de las fuentes sonoras que están generando el campo acústico, dónde se ubican, qué fuentes sonoras son, cómo se comportan a lo largo del tiempo, si tienen movimiento espacial o no, son fijas, son móviles, bien, qué características tiene su radiación espectralmente, energéticamente. Y por otro lado tenemos la emisión, que es el antónimo, la recepción del sonido. ¿Cómo recibe el campo acústico un micrófono que, por ejemplo, está situado cerca del oído de un interactor? Y ahí convergen todas las ondas acústicas generadas por todas estas fuentes emitidas en la primera componente, ¿sí? Por lo general estudiamos la emisión, ¿sí? Porque nos interesa en la posición de los interactores el conjunto de todo lo que aparece, y además técnicamente es más sencillo que la discriminación fuente por fuente. Bien. Y por último, la entidad ambiente experimentado. Como les adelanté, tenemos dos componentes, que es factores individuales y la relación interactor-ambiente, ¿sí?
Entonces, en los factores individuales tenemos la componente sociodemográficas, el perfil auditivo y el estado emocional y físico de la persona, ¿sí? Cuando llega al ambiente. Bien. Y en la relación interactor-ambiente tenemos las actividades que las personas están desarrollando en el ambiente, las fuentes sonoras que están percibiendo, cómo valoran el paisaje sonoro, qué percepción multisensorial tienen, qué expectativas, consideran que el ambiente es coherente o no con el lugar, que el paisaje sonoro es coherente o no con el lugar. Bien. Esa sería como una disgregación un poquito mayor. Podríamos seguir, ¿no? Porque de acá después salen dimensiones, salen variables, bien, salen indicadores de las variables, ¿sí? Pero hasta ahí vamos a llegar por un momento. En cuanto a la adquisición de los datos, por lo menos de esta última parte, tenemos digamos, dos opciones a grandes rasgos, que cuando trabajamos en un ambiente real, trabajar con interactores endógenos o exógenos, o sea, con personas que se encontraban espontáneamente en el ambiente o personas que fueron introducidas por nosotros como investigadores o investigadoras en el ambiente. Bien. Entonces, en ese sentido, acá vemos alguna imagen de las dos situaciones, ¿sí? En el primer caso tenemos lo que denominamos una caminata sonora, acá en la foto de la izquierda y en la central también, donde hacemos detenciones, denominadas estaciones sonoras, y aplicamos una evaluación multidimensional, sincrónica, de datos subjetivos del ambiente, ¿sí? Y eso sería con interactores exógenos, porque estas personas fueron convocadas por nosotros para la experiencia. No son las personas que encontraríamos espontáneamente en el ambiente, como si serían acá en el gráfico de la derecha estas personas. Estas dos personas estaban en el banco y nosotros nos acercamos a preguntarles si participarían de una experiencia, de una investigación, y ahí están respondiendo la encuesta en silencio mientras hacemos las grabaciones y las mediciones. O sea, ellos son interactores endógenos. Y ahí le llamamos posiciones fijas porque evalúan el ambiente en posiciones fijas. Y aquí hay un desplazamiento, ¿sí? Un flujo de caminantes por el ambiente. Bien. En este sentido, bueno, se propuso toda una metodología integral que está publicada, está a disposición del que quiera, me puede escribir, para hacer la adquisición de estos datos en forma sincrónica de los tres ambientes, ¿sí? Que involucra técnicas articuladas de mediciones acústicas con dos formatos de grabación distintas, fotografía, video y una encuesta, todo en simultáneo y sincronizado, ¿sí? Bien, eso sería la parte de fundamentos que quería, se hizo extensa, pero creo que es importante. Bien. Ok, entonces vamos a ver que de acuerdo al paradigma del paisaje sonoro teníamos una cantidad una serie de factores que podían hacer que el sonido pueda ser positivo, ¿sí? Vamos a en particular concentrarnos en los sonidos naturales, ¿sí? Y qué beneficios pueden traer, sobre todo en términos de bienestar y salud pública. Entonces, según los relevamientos bibliográficos, la inmersión en paisajes sonoros naturales puede tener potenciales efectos beneficiosos para la salud. En este sentido, hay una serie de efectos positivos que se han identificado, como, por ejemplo, que el paisaje sonoro puede favorecer u obstaculizar, según como sea el paisaje sonoro, los hábitos saludables, ¿sí? Cuando una persona puede desarrollar sus hábitos saludables digamos, de modo adecuado, entra en control de sí mismo, se siente en un estado proactivo, relajado y libre para proyectarse también hacia proyectar el pensamiento, proyectarse hacia el futuro, ¿sí? Es un proceso de satisfacción continua de las necesidades. Esto es una teoría desarrollada por estos investigadores holandeses. Y el paisaje sonoro puede ayudar ese proceso, ese ciclo positivo, ¿sí?
Por el contrario, si el ruido ambiental es tal que dificulta este proceso, el círculo ya tiene una connotación negativa, que la persona ya no está completamente en control de sí misma y hace de modo reactivo sus tareas, está en un estado de alerta, un estado más forzado, ¿sí? Y no tiene completo dominio de sí misma y la proyección de su, digamos, cognitiva que puede realizar. Es una teoría cognitiva interesante. Pues hay una serie de efectos concretos que sean positivos, que se han identificado ante la presencia de sonidos naturales. Muchos de estos trabajos están hechos en laboratorio y otros no. Entonces, por ejemplo, que el paisaje sonoro natural puede incrementar la conectividad neuronal, ¿sí? Que está asociada al comportamiento complejo, como la planificación, la estrategia, la toma de decisiones, la supervisión de las propias tareas de acuerdo a las metas propuestas, ¿sí? Bien. También los sonidos naturales también pueden favorecer la tranquilidad. Se identificó que hay una componente en el sistema parasimpático que aparece en ambientes naturales, ¿sí? Que no aparece en ambientes urbanos, ¿sí? Que es el sistema que regula los estados más de relajación. Bien, el adecuado descanso también puede favorecerse por un paisaje sonoro natural, la concentración en las tareas, la comunicación, el procesamiento de los emocional, los estados emocionales, el procesar las energías. O sea, perdón, las emociones positivas y negativas, la energía también, y la recuperación del estrés. ¿Sí? En ese sentido, se plantea que los paisajes sonoros, la inmersión en ambientes cuyos paisajes sonoros están dominados por sonidos naturales, puede generar efectos restauradores de la salud, ¿sí? Sobre todo para las personas que están expuestas a altos niveles de estrés y de contaminación urbana. La inmersión en este tipo de ambientes puede generar estos efectos restauradores de la salud. Bien. Esta es como la base que nuestro sol para guiarnos en el proceso de gestión que planteamos. Bien. En este mismo sentido, justamente a propósito de poder tener un indicador de qué tanto dominan los sonidos naturales, un paisaje sonoro respecto del ruido tecnológico, en las ciudades la fuente de ruido principal es el tráfico rodado, ¿sí? Es la principal fuente de contaminación acústica en el mundo. Entonces, se desarrolló este índice que mide la relación percibida entre los sonidos naturales y el ruido de tráfico, ¿sí? Que sintetiza en estas dos categorías, de algún modo, las que son más relevantes, que tienen mayor ponderación positiva y negativa, ¿sí? Porque, por ejemplo, está el sonido producido por personas que a veces es positivo, a veces es negativo, a veces es más neutro. Bien. Pero estos son los dos grandes grupos que, en términos generales, porque hay excepciones, mueven hacia lo positivo o hacia lo negativo, ¿sí? También, bueno, el cálculo del índice es sencillo, pero está publicado aquí, también está disponible. Green Soundscape Index. Entonces, en función de este índice verde, ¿cómo podríamos pensar en incrementarlo en la ciudad? Porque decimos que está asociado a la percepción de sonidos naturales y la percepción de sonidos naturales puede estar generando potenciales efectos beneficiosos sobre la salud. Entonces, ¿cómo hacemos para incrementarlo? Bueno, hay distintas vías. La vía que nosotros tomamos es la de la justamente de la gestión de del paisaje sonoro en las áreas verdes. Bien. Está la vía clásica de tratar de reducir los niveles de ruido, bajando, ¿sí? O el tema de la vegetación en las vías de tráfico, ¿sí? Pero la más efectiva, de acuerdo al proceso que venimos realizando, son las áreas verdes, ¿sí? Generar áreas verdes, que el acceso a las áreas verdes sea equitativo para la población,
que esté balanceado geográficamente, que estén presentes sobre todo las áreas verdes en las zonas más céntricas, más ruidosas, con mayor tráfico rodado, que también está correlacionado a la del aire, ¿sí? El monóxido, material particulado, o sea que también las áreas verdes cumplen esa función multifacética de beneficios sobre el ambiente. Bien. Y en estas áreas más ruidosas, los efectos que vimos, efectos nocivos del ruido que vimos al comienzo, también tienen mayor incidencia, con lo cual es especialmente importante que en ese tipo de zonas haya áreas verdes que contrarresten los efectos nocivos de la contaminación y que permitan retirarse a las personas de los ambientes ruidosos y contaminados. Y se generen estos efectos restauradores de la salud, que al regreso me repercuten en mejor proceso de cognitivo en general, mayor rendimiento en las tareas, mejor descanso. Bien. Entonces es importante que estas áreas verdes sean concebidas con este fin también, ¿sí? Con estos criterios que vamos a ver. Entonces, específicamente, acá entramos al nudo del asunto. ¿Qué condiciones deben cumplir estas áreas verdes para que sus paisajes sonoros tengan efectos restauradores de la salud? Bueno, de acuerdo a la bibliografía, podemos definir estos paisajes sonoros potencialmente restauradores de la salud, potencialmente porque va a depender de muchos factores que también son individuales, con cinco condiciones, ¿sí? Se han identificado cinco condiciones, que son las siguientes. La número uno es la naturalidad, o sea, que en el ambiente, esto es una condición objetiva, que en el ambiente la proporción de elementos naturales sea mucho mayor que los elementos artificiales presentes en el ambiente, ¿sí? Que me brinde una sensación de inmersión el espacio natural. Bien, y un indicador que se utiliza para eso es, de modo simplificado, es el porcentaje de cobertura del suelo con elementos naturales versus coberturas artificiales, infraestructura, edificios. Es una condición que tiene que darse. Ya vamos a ver un poquito más algún ejemplo de aplicación. La condición número dos son los niveles sonoros, que tienen que ser bajos. Sin embargo, si los niveles sonoros son generados por fuentes sonoras naturales, como el caso que vemos en la foto, pueden no ser tan bajos. Sí, solo sí. El ruido de origen antrópico y tecnológico es enmascarado positivamente por estas fuentes naturales, ¿sí? Como la del agua, por ejemplo. En algunos casos, bueno, a veces no es fácil de medir porque eso implica, digamos, apagar las fuentes naturales, que no siempre es posible para evaluar los niveles, digamos, cuál es la componente de los niveles que debido al tráfico o al ruido tecnológico respecto a los sonidos naturales. Alternativamente está la opción de evaluarlo mediante el índice verde que sea alto, porque eso de algún modo me está diciendo que hay una predominancia perceptual de lo natural. ¿Bien? La tercera condición son las fuentes sonoras percibidas. Esto es una condición subjetiva, a diferencia de las dos anteriores, y tiene que ver con, bueno, con las personas con ejercicios de escucha, van clasificando con escalas de Likert en qué medida predomina cada uno de los tipos de fuentes sonoras, ¿sí? Bien, entonces, deberían predominar los sonidos naturales, los sonidos de las personas deberían ser no más que moderados y debería haber muy poca percepción de ruido tecnológico. Bien. O sea, también tener un índice verde alto. La condición 4 tiene que ver con la valoración del paisaje sonoro, también es una condición subjetiva y se basa en modelos perceptuales, modelos emocionales de cómo los interactores están experimentando el paisaje sonoro. Entonces, esto está validado, está normalizado también y estos modelos me permiten clasificar los paisajes sonoros en un sistema bidimensional
que tiene estos cuatro cuadrantes, ¿sí? Entonces, para que los paisajes sonoros tengan esa cualidad de potencialmente restauradores de la salud, tendrían que estar situados en los dos cuadrantes placenteros, o sea, el cuadrante de exciting, ¿sí? Vibrante, estimulante, excitante, y el de calmo, ambos con connotaciones positivas, a diferencia de los dos de la izquierda, que son el cuadrante caótico y monótono. En el eje X tenemos el eje de lo placentero, qué tan agradables son los paisajes sonoros, y en el eje vertical me está informando de la actividad, el movimiento que tienen, que hay, qué grado de dinamismo tiene el paisaje sonoro. Siempre es preferible hacerlo con interruptores endógenos, pero en algunos casos no es posible porque hay un ambiente que no hay interruptores endógenos, entonces no nos queda otra que hacerlo con interruptores exógenos mediante una caminata sonora, por ejemplo. Bien. Y además la valoración global del paisaje sonoro también tiene que ser alta, ¿sí? Evaluado como muy bueno, de bueno hacia arriba. Y la última condición tiene que ver con la coherencia multisensorial, ¿sí? Que lo que estamos escuchando sea coherente con lo que estamos viendo y con lo que estamos oliendo también. Entonces se pregunta por las tres percepciones y se ve ahí, digamos, qué tan balanceado es. Y por otro lado, que el ambiente sea, que el paisaje sonoro sea coherente con el lugar, con la función que debe cumplir el lugar y con las expectativas que las personas tienen de ese lugar. Bien. Esa sería la quinta y última condición. Son las condiciones básicas que deberían cumplirse para pensar en que un ambiente puede generar este potencial efecto restaurador de la salud, un parque, por ejemplo, urbano. Bien. Entonces acá las vemos las cinco, ¿sí? Naturalidad, niveles sonoros, percepción de las fuentes sonoras, evaluación del paisaje sonoro y coherencia multisensorial, soundscapes, ¿sí? Paisajes sensoriales, para tener este potencial efecto restaurador de la salud en el paisaje sonoro. Bien. Esto también fue, bueno, acá se da una tabla donde digamos, se dan las condiciones específicas, cómo se hace la medición de cada, con qué indicador, de cada, o indicadores, de cada una de las cinco condiciones, qué umbrales. Bien. Eso en todo caso también está publicado y también está a disposición del que quiera, el que no lo pueda descargar, y también me escribe sin problemas en los envíos. ¿Ya? Entonces, ese sería el desarrollo y veamos algún ejemplo de aplicación, ¿cómo estamos? 45 minutos. Sí, tenemos unos minutitos más. Acá vemos una, justamente que se está aplicando esta metodología de adquisición de datos simultáneos, que le denominamos metodología Samba, donde estamos haciendo grabaciones, mediciones. Acá Bruno tiene unos micrófonos inaugurales, no se alcanza a ver mucho, donde la grabación también responde a digamos, a la corrección que aplica nuestra oreja, nuestra cabeza, a las ondas acústicas, y se acerca a lo que está percibiendo el interactor en la misma orientación, ¿sí? Mientras el interactor está re respondiendo la encuesta en forma simultánea. Bueno, la evaluación, hubo un proyecto que tuvimos la suerte de poder evaluar varios ambientes en cuatro ciudades, y que fueron Valdivia, Rosario, Córdoba y Lund. Vamos a poner la lupa en tres de ellos para que veamos tres ejemplos emblemáticos. Uno, vamos de mal, de peor a mejor, digamos, uno que no califica y no tiene chance de calificar como HIRS, uno que podría calificar con algunos, con algunas modificaciones, con alguna gestión de, ¿sí? Un manejo del paisaje sonoro, y uno que califica. Bien. Entonces, empezando por el más malito, es la Plaza Italia. Yo no sé por qué, pero todas las Plazas Italias que conozco hasta ahora son caóticas. Esta es en la ciudad de Córdoba, en la ciudad de Buenos Aires lo mismo, y bueno, para qué decir de la ciudad de Santiago, ¿no? Entonces, esta Plaza Italia, fíjense, acá se evalúa cada una de las condiciones. Es una pequeña plaza triangular en el centro de Córdoba, y vemos que el porcentaje de elementos naturales es muy bajo, o sea, no cumple la primera condición. Los niveles sonoros
son, en términos medios, de prácticamente 90 decibeles equivalentes. ¿Sí? Son muy altos, o sea, tampoco cumplen la segunda condición. No hay enmascaramiento positivo, o sea que los niveles sonoros no se deben a las fuentes naturales, sino principalmente al tráfico y a la actividad urbana. La tercera condición, vemos que los ruidos tecnológicos son los que tienen mayor incidencia, o sea que el índice verde es muy bajo, 0,7, más ruido de tráfico que natural, que son los naturales, o sea, tampoco se cumple la tercera condición. La evaluación del paisaje sonoro tampoco es alta, ¿sí? La evaluación global está OSA, Overall Soundscape Assessment, y el cuadrante, el paisaje sonoro es clasificado dentro del cuadrante caótico de acuerdo al modelo emocional. Entonces, no cumple la cuarta condición, y la quinta condición tampoco, porque la congruencia del paisaje sonoro con el lugar, con las expectativas, es del 65%, ¿sí? Por debajo del umbral propuesto, de acuerdo a la bibliografía, y hay variaciones en la percepción sensorial también importantes, del orden del 30%, entre lo que se ve, se escucha y se huele, lo cual tampoco cumple la quinta condición, y para calificar como HEARS tiene que cumplir la 5. Ya, entonces, este es un lugar que, bueno, es un ejemplo de cómo un lugar que originalmente fue concebido con cierto diseño, con cierto criterio urbanístico, bueno, con el crecimiento demográfico y tecnología y transporte, tiene flujos de vehicular y de micros por sus calles aledañas, o sea que se fue perdiendo esa capacidad que pudo haber tenido hace unas cuantas décadas de ser un ambiente saludable. Bien. El ejemplo número 2 también es en la ciudad de Córdoba, esto es dentro del campus de la Universidad Nacional de Córdoba. Este es un ambiente interesante, es lo que le llamamos el bosquecillo de psicología, está frente a la Facultad de Psicología y al lado de artes también. Y es interesante porque cumple algunas condiciones, pero no todas. Entonces es un ambiente que podría ser remediado, ¿sí? para transformarse en un HEARS. En cuanto a cobertura de elementos naturales, está bien, está por sobre el umbral, se cumple esa condición 1. Los niveles sonoros a veces los cumple y a veces no. Lo cual, en algún caso hubo también enmascaramiento positivo, ¿sí? Por sonido del viento principalmente, o de aves, pero que se superaron los niveles de umbral, pero debido a fuentes naturales, pero en muchos otros casos no, ¿sí? Solamente el 35% de las veces de la evaluación, que fueron, digamos, este N17 de mediciones objetivas y 78 subjetivas, ¿no? 78 encuestas. Entonces, lo cumple a veces, ¿sí? Lo cual nos deja ese interrogante si esto podría ser gestionado para que lo cumpla siempre y que efectivamente sea un HEARS. En cuanto al criterio 3, está cerca de cumplirlo, pero no lo cumple en cuanto a la fuentes sonoras que son percibidas, no llega al umbral propuesto, sin embargo predominan las fuentes sonoras naturales. El cuadrante es vibrante, o sea, es un cuadrante positivo, ¿sí? Placentero, o sea que lo cumple. La evaluación global también está por sobre el umbral. Y la congruencia es alta y el balance multisensorial también es bueno, o sea que también lo cumple, ¿sí? Entonces, acá, si este ambiente, pensando en términos de gestión, se pudiera reducir un poquito el ruido de tráfico, por ejemplo, hay unas playas de estacionamiento que están dentro del parque, alejar del parque, o incluir alguna fuente natural, un poquito, digamos, que incremente la cantidad de sonidos naturales, por ejemplo, una fuente de agua con un buen caudal, podría incrementarse el índice verde y reducirse el ruido vehicular, y o incrementarse el enmascaramiento positivo de la fuente de agua sobre el ruido de tráfico. Y podría cumplir, en ese caso, se podría diseñar para que cumpla la segunda condición y subiría el índice verde también de la tercera
y podría cumplir la tercera y calificar como un HIRS. O sea, es un ambiente salvable, digamos, que es potencialmente gestionable para hacer un HIRS. Y por último, un ambiente que las cumple todas, es este parque urbano de la ciudad de Lund, en el sur de Suecia, que es una ciudad pequeña, pero si bien está bastante céntrico, el parque es muy amplio, y en la zona donde hicimos el análisis es en esta fuente, que es el centro del parque. Aquí se los voy a pasar a la siguiente diapositiva, fíjense lo tranquilo que es el ambiente, y es amplio, entonces no se escucha ruido vehicular prácticamente, o sea, está muy alejado. Entonces fíjense que se cumplen todas las condiciones, hay enmascaramiento positivo debido a la fuente de agua, ¿sí?, que supera levemente los niveles umbrales, pero debido a esta fuente de agua, ¿sí? O sea que si uno se aleja de la fuente de agua, aún manteniéndose lejos del tráfico, los niveles sonoros bajan del umbral, ¿sí? Lo cual, esto lo hace interesante esta presencia continua del sonido del agua, ¿sí? Con los beneficios que tiene sobre el ambiente acústico, sobre el ambiente experimentado, y sobre el ambiente físico también, ¿no?, y la percepción multisensorial. Bien, entonces, este ambiente queda dentro del cuadrante calmo, que es uno de los dos cuadrantes positivos, de placenteros, y tiene una congruencia del 100% de acuerdo a que el paisaje sonoro es acorde al lugar, ¿no?, y a las expectativas que las personas tienen de ese lugar. El balance multisensorial también es muy bueno, fíjense que visualmente y olfativamente hay unas flores por ahí, hay mucho verde, también es todo muy alto, las valoraciones globales de cada sentido, así que cumplen las cinco condiciones y es un HIRS. Bien. Acá vemos otros, bueno, que no lo vamos a ver en detalle, pero otros ambientes que cumplieron con la condición de HIRS, y este es en Chile, este es el Jardín Botánico de Valdivia, bien, que también es un ambiente con amplio y muy alejado del tráfico vehicular dentro de la isla Teja, solo colinda con el río, donde hay alguna embarcación que puede pasar, pero esporádicamente. Y este es el que vimos recién, y este es otra zona del mismo parque que también tiene una fuente muy linda que también ha cumplido con el criterio, ¿sí? Estos dos de acá abajo no han cumplido en todas las condiciones, el de la izquierda es en la ciudad de Rosario, y el de acá abajo también es una zona de la Universidad de Lund, Suecia. Pero es una zona más chica, con más infraestructura, más cerca de los vehículos. Y acá vemos algunas posiciones que han dado las mayores valoraciones subjetivas en el modelo perceptual, que son posiciones cercanas a las fuentes de agua, donde en varios de estos ambientes, ahí se ven los vehículos atrás, aquí no se ve, pero también hay muchos vehículos que pasan, hay micros, esto es en Suecia, esto es en Córdoba, ¿sí? Pero el enmascaramiento producido por estas fuentes de agua hacen que los vehículos prácticamente no se escuchen. Entonces ha proporcionado, eso es uno de los ejemplos emblemáticos del paradigma del paisaje sonoro, cómo en vez de mitigando el ruido, reduciéndolo, estamos incrementando la energía, pero sube la valoración subjetiva y se producen efectos más favorables aun cuando no bajan los niveles sonoros. Bien. La pregunta es para el moderador. Sí, claro que sí. Adelante. Ya, digamos. Acá tenemos algunos resultados de la aplicación de este modelo perceptual en dos de los ambientes que vimos de Córdoba, en detalle, Plaza Italia. Vemos que es caótico y que según el día, este numerito romano es el día que fuimos a evaluar, son cuatro fechas distintas, cambia mucho lo que encontramos. ¿Sí? A diferencia de este bosquecillo de psicología que es mucho más homogéneo, mucho más estable en los distintos días que fuimos. Y es siempre placentero, a veces más estimulante, a veces más calmo, pero siempre placentero, ¿sí?, en los dos cuadrantes de la derecha. Plaza Italia puede caer en cualquier cuadrante según el día que vamos.
si está la fuente de agua prendida, si hay una manifestación, si hay mucho tráfico, si hay bocinas, si están arreglando la vía pública. Bien. Si esto lo ve, bueno, acá vemos el caso de Plaza Italia. En este gráfico vemos cómo se componen las fuentes sonoras en Plaza Italia en los 4 días que fuimos a evaluar. Entonces, en el primer día predomina el tráfico, la barrita roja. Fíjense, acá en el eje izquierdo leemos cuánto predomina la percepción de cada fuente, cada tipo de fuente sonora. Entonces, mucho tráfico, los sonidos naturales son moderados, los sonidos de personas son moderados y hay otros ruidos moderados tirando a mucho. ¿Sí? La valoración global lo vemos en esta barrita que tiene que es distinta, que es un octógono, creo. Lo leemos en el eje derecho, ¿sí? El octógono lo leemos en el eje derecho, que es la valoración global de ese paisaje sonoro, que es malo, más tendiente a neutro, digamos, ¿sí? 2.8. El segundo día sigue habiendo mucho tráfico vehicular en rojo, pero hay menos sonidos naturales. Acá posiblemente hayan apagado, hay unas caídas de agua en esta plaza que no son tan perceptibles, pero en algunas menos sonidos de personas había ese día y más componente de otros ruidos, ¿sí? Probablemente alguna manifestación o algún arreglo en la vía pública, habría que escuchar los audios. La valoración global es mala, menos que mala ese día, ¿sí? Bueno, el tercer día es un poquito mejor la valoración global, se redujo la percepción de tráfico, ¿sí? Y el cuarto día hay más ruido de tráfico, sigue siendo mala la percepción, casi no se perciben sonidos naturales. Entonces vemos reflejado también en este cómo se compone el paisaje sonoro en cada sesión de grabación o de evaluación, y cómo eso se refleja en el modelo perceptual que veíamos, ¿no? Esa gran variabilidad. Pablo, perdón, te puedo hacer una pregunta sobre lo anterior. Claro. Sí. Esto que estamos viendo es un resumen, digamos, tanto de la evaluación acústica, de la grabación, de la medición, digamos, y de la valoración subjetiva a través de encuestas, o es solo lo acústico. Este es el solamente el ambiente experimentado, ¿sí? ¿Ya? Tenemos otro gráfico similar con las mismas 4 fechas, con los niveles sonoros cada día. De la medición de cada día. Sí. Esto solo de la encuesta. De la encuesta. Este es el resumen de la encuesta. Sí, ambiente experimentado, sí. Ok, ok. Ah, perdón, estaba acá arriba, perdón. Sí, sí. No vi el detalle. Ok, vale. Sí, sí, súper. No, sí, son varias variables del ambiente experimentado y otras del ambiente físico, del ambiente acústico. Este es acá. Estoy mostrando el ejemplo que se vincula más con esto que vimos de la percepción del modelo. Bueno, acá vemos la aplicación de este modelo perceptual para una cantidad grande de ambientes. Estos son resultados promedio de todos los interactores, de todas las encuestas para cada ambiente. Y vemos cómo, bueno, los circulitos son parques, los cuadraditos son plazas, y vemos que, bueno, los que están pintados de azul son fuentes, tienen fuente de agua. Y vemos que, bueno, los parques y las plazas por lo general están más hacia la derecha, más en el eje del placentero. El que vimos primero, que era un HIRS de Suecia, es este acá, FP, ¿sí? Que es placentero y es calmo. Plaza Italia la tenemos por acá a la izquierda, en el eje, en el cuadrante caótico. Entonces, permite comparar distintos tipos de ambientes. Bueno, acá hay espacios culturales, peatonales, en términos medios, como es clasificado cada ambiente. Acá hicimos un análisis similar con el modelo perceptual, pero de las fuentes de agua, comparando las fuentes de agua en la ciudad de Suecia, en esta ciudad Lund, con Córdoba, en Argentina, ¿no? Que son las que están en rojo, y se ve como las fuentes de agua de Suecia son claramente percibidas como más placenteras y más calmas también, ¿sí? que en general lo que vemos en Córdoba, que bueno, son fuentes que están igual en ambientes céntricos muchas veces, donde se escucha igual el tráfico. Bien. Acá vemos el efecto de enmascaramiento concreto sobre el espectro de emisión debido a las fuentes de agua. Acá vemos
en verde el espectro evaluado cerca de la fuente de agua y en un lugar semejante a la misma distancia las vías de tráfico en rojo sin la fuente de agua. Entonces vemos cómo aporta mayor energía acústica la fuente de agua en frecuencias medias altas y altas. Y en buena parte de esa zona del espectro tenemos el ruido de tráfico que queda parcialmente enmascarado por la fuente de agua. Esto es un gráfico que es un clúster análisis de 8 ambientes. Estos son todos en la ciudad de Córdoba. Y vemos cómo solitos, considerando 11 variables, 203 casos. Estas variables son varias del ambiente experimentado y otras del ambiente acústico, son variables objetivas y subjetivas. Con este clúster vemos que se agruparon solo como más similares en este espacio multidimensional los 4 ambientes que están ubicados en el centro. Respecto de estos otros 4 que están ubicados en las zonas verdes, en la zona del campus de la universidad, de la misma ciudad. ¿Sí? Entonces vemos, bueno, que algunos se asemejan más entre sí, pero en términos generales los 4 céntricos se agruparon solitos con características en común respecto de los otros 4. Después, bueno, también trabajamos con sistemas de información geográfica, donde las distintas componentes del paisaje sonoro las llevamos a capas de un GIS y graficamos distintas variables de los 3 ambientes. Acá vemos, por ejemplo, un análisis de tipo buffer o zona de influencia de las vías de tráfico hasta que la energía acústica decae a una milésima parte de su energía inicial. Y vemos que dentro de las posiciones que evaluamos en las áreas verdes, en este zoom, algunas quedan fuera de la zona de influencia y otras dentro de la zona de influencia, ¿sí? Igual, obviamente, todas van a estar influenciadas por el ruido de tráfico, pero digamos, para establecer un límite y poder hacer una comparación, hicimos esta zona de influencia de todas las vías de tráfico. También con este mismo sistema de información geográfica graficamos las fuentes sonoras que predominan en los distintos ambientes que analizamos. Esto, bueno, es todo para el caso de la ciudad de Córdoba. Entonces se ve que en algunos ambientes predominan los sonidos naturales. Esta es hay una fuente de agua muy grande, el Paseo de Sobremonte. Ahora vamos a ver alguna imagen. El modelamiento de la convocatoria es de esa plaza. ¿Sí? Hay otros ruidos que predominan. Esta es la Plaza Italia, ¿sí? Donde hay, como decía, manifestaciones, a veces reparaciones, ¿sí? Tráfico predomina en zonas céntricas, ¿sí? Sonidos de personas en las zonas de la universidad y sonidos naturales también en las zonas de áreas verdes y la universidad, que toda esta parte de la ciudad, ¿sí? Lo mismo podemos hacer punto por punto, analizar qué tipos de fuentes sonoras predominan en cada lugar evaluado. En términos perceptuales estamos evaluando las fuentes sonoras, ¿sí? Entonces, bueno, ahí están graficados con la micro, el arbolito, coloreados con más intensidad los que predominan más en cada posición dentro de cada ambiente, ¿no? Porque también hay variaciones. Eso lo podemos cruzar. La gracia de estos sistemas es que uno puede prender o apagar capas, como en el AutoCAD, por ejemplo. Entonces, acá tiene esta forma porque podríamos superponerlo a la capa de la valoración global del paisaje sonoro, que son estos puntitos, que por ejemplo en celeste es calificado como bueno, en blanco como neutro. Entonces vemos ahí también qué pasa donde es calificado como bueno, como muy bueno, qué fuentes sonoras predominan. También hay un artículo, si lo quieren. Y después otro análisis que se puede hacer es mezclar los indicadores objetivos y subjetivos geográficamente. Entonces, acá tenemos prendida la capa de la evaluación subjetiva global y la capa de los niveles sonoros. Entonces, vemos que, por ejemplo, este es el Paseo de Sobremonte, esta plaza del centro, donde esta fuente es muy grande, y vemos que cerca de la fuente tenemos valoraciones muy buenas, en este caso azulito, y los niveles sonoros igual son altos, ¿sí? Están en este naranjito. Entonces, por ejemplo, los niveles sonoros tienen más o menos el mismo orden cerca de la vía
de tráfico, pero la valoración subjetiva es mala, porque ya no se escucha el agua, sino el tráfico. ¿Sí? Entonces, interesante que podemos poder hacer esos cruces de variables con un GIS. Bueno, acá también se corrieron modelamientos. Esta es la misma plaza, Paseo sobre un monte. Acá se está modelando cuánto influía la fuente de tráfico en la plaza, cómo iba decayendo la energía acústica del agua, ¿sí? A medida que nos alejamos de la fuente de agua. Después eso lo hicimos solamente con el tráfico, y acá lo hicimos juntos, ¿no? Entonces, bueno, vemos que es poca realmente la influencia de la fuente de agua, sobre todo porque los niveles de ruido de tráfico son altos, y la fuente, si bien es grande, no es tan caudalosa, ¿sí? La caída, la altura de caída no es tan alta. Bueno, acá lo vemos, digamos, todo junto en tres dimensiones, ¿sí? El aporte de las vías de tráfico y de la fuente de agua energéticamente. Bien. Esto también es la misma plaza. Esto ya es otra fuente de agua a la derecha. Esta es la Plaza Italia que vimos. ¿Sí? Esta es la misma que es. Esta es Paseo del Buen Pastor, que hay una danza de las aguas con luces también, pero no hay tanta área verde. Esto es el campus de la universidad. Bueno, esto ya es en la ciudad de Rosario. Una plaza con una fuente muy bonita. Estas es lundas que vimos, este parque tan bonito, las dos fuentes que tiene. Y bueno, esto también es una ciudad de Córdoba, en la universidad, en el campus de la universidad. Acá arriba a la derecha vemos, son estudiantes de la carrera de psicología, que hicimos había un seminario del mundo de los sonidos, y hicimos del paisaje sonoro con como 80 estudiantes a la vez, fue interesante. Bien, esas son las imágenes del proceso. Mira, unas imágenes bonitas. Y bueno, para terminar, decir que en esta temática los próximos pasos necesarios serían los siguientes, ¿sí? Por un lado, fortalecer las políticas públicas para la creación, remediación y manejo de las áreas verdes, poniendo especial atención en sus paisajes sonoros, ya conociendo los efectos beneficiosos que pueden tener en la salud de la población, y que el acceso a estas áreas sea equitativo, ¿sí? Que haya de algún modo justicia ambiental en el acceso a las áreas verdes, ¿no? Sobre todo en las zonas más de mayor contaminación o de mayor densidad de población también, ¿sí? Por otro lado, otro frente necesario de fortalecer es el tema de normativa, legislación en cuanto al ruido ambiental. Hoy en día existe principalmente legislación para fuentes fijas y no para todo tipo de fuentes. No hay legislación que proteja a las personas del ruido en la vía pública, por ejemplo, ni en los parques. Se está trabajando el Ministerio de Medio Ambiente está trabajando en una norma de calidad acústica, ¿no? Sí, pero todavía eso no está implementado. No se está trabajando, hasta donde yo sé, en ninguna norma específica para parques, humedales y otras áreas verdes urbanas. Y hay una gran falencia, que son las áreas silvestres protegidas o desprotegidas frente al ruido, que albergan ecosistemas y una alta riqueza de biodiversidad en Chile, que es muy susceptible al ruido antrópico. ¿Sí? Cada especie de animales y de aves, sobre todo, tienen sus propios canales espectrales. Eso es ocupado, esas bandas de frecuencias son ocupadas por el ruido de tráfico, de aviones o de industria o de motosierras, esas especies no van a poder utilizar esos canales de comunicación. De esos canales de comunicación dependen en muchos casos sus procesos vitales, como la reproducción, la alimentación. Entonces esas especies tienen que migrar, no siempre tienen a dónde migrar, ¿sí? Pueden inclusive verse en estado más vulnerable debido al ruido, ¿sí? Entonces, y eso, bueno, considerando también que hay especies que están, bueno, que están en alerta, ¿no? de extinción. Así que bueno, ese es un tema al debe.
respecto del ruido, la legislación en áreas silvestres. También es necesario intensificar la investigación interdisciplinaria, ¿sí?, desde las universidades, pero en términos ya más aplicados al diseño concreto de áreas específicas, áreas verdes, cuyos paisajes sonoros puedan generar estos efectos restauradores de la salud de la población, que ayuden a regular el estrés poblacional. Y en ese sentido, es muy importante que se articulen esfuerzos para que realmente se puedan implementar estas soluciones, y que se articulen esfuerzos entre la academia y la gestión pública y el sector privado también, por supuesto. Así que bueno, eso sería la presentación. Espero que haya resultado atractiva. Gracias. Bueno, Pablo, muchísimas gracias. Realmente muy interesante la presentación y la temática, que es fascinante, ¿no? Por el impacto que tiene. Quizás no somos tan conscientes, ¿no?, de la importancia que tiene justamente esta temática, pero que cuando entramos en ella nos damos cuenta de cuánto puede beneficiar o bien afectar la vida de todos, ¿no? Entonces, qué bueno que estemos ya tocando estas temáticas, por lo menos desde este lugar, porque son algunos de los primeros pasos de justamente esa última diapositiva que daba cuenta de los pasos a desarrollar. Hay algunas personas aquí en el Zoom, no sé si alguien quisiera hacer alguna consulta, comentario. Javier levantó una mano. Ahí está Javier. Hola, buenas tardes. Primero agradecer a Pablo por la presentación. Está muy interesante, muy completa. Se complementa también con algunas publicaciones recientes, ¿no?, que nos ha tocado revisar acá en la carrera de Pablo. Yo quería hacer una consulta, Pablo, como justamente vinculándome con esta última diapositiva, de varios de los temas que aparecen en la presentación y que tienen que ver con cómo ves tú el estado de las políticas públicas actuales con respecto a avanzar en generar conciencia, en generar como reglamentaciones que ayuden a avanzar en esta materia. Lo digo en particular por tu rol también ahí, sé que participas en instancias a nivel también ministeriales, y lo pregunto en particular porque la evidencia que presentas es bastante contundente en cómo esto afecta a la salud, ¿no es cierto?, de la población, cuáles son los beneficios de contar con espacios, ¿no es cierto?, de áreas verdes, con paisajes sonoros urbanos que contengan elementos de, no sé, pues de agua, de naturaleza, y lo contrasto con lo que ha pasado en los últimos años, por lo menos en la ciudad de Santiago, que si bien mencionaste distintas plazas de Italia, claro, yo vivo cerca de la Plaza Italia o Plaza Dignidad, acá en la ciudad de Santiago, y he visto el contraste también de lo que ha pasado durante la pandemia, que fue bastante fuerte el poder escuchar una ciudad que no sabía que existía, ¿no es cierto? Y bueno, y posteriormente, o también sumado con el aumento de las motos de delivery, ¿no es cierto? ¿Cómo ves tú el aspecto ahí de poder generar mejores políticas públicas? Gracias, Pablo. Gracias, Javier, por comentario y pregunta. Preguntas. Mira, sí, nosotros estamos como departamento, yo estoy, formo parte de lo que se denomina el Comité Operativo Ampliado, que es una suerte de comité asesor de la División de Medio Ambiente, que está encargada de la generación de nueva normativa, de revisar la normativa. En particular ahora se está revisando la normativa de fuentes fijas, que bueno, como les decía, protege a las personas dentro de sus viviendas, y del ruido proveniente de fuentes fijas exteriores, y por ejemplo de una industria, de un comercio, pero no del ruido del vecino ni de una manifestación en la vía pública, lo cual queda librado al libre albedrío de cada municipio. Pero también hay regulación que... En cuanto a las emisiones vehiculares, de cada vehículo tiene que cumplir cierta, digamos,
norma de emisión, ciertos límites, sobre todo cuando, digamos, se evalúan los vehículos, a ver si se importan. El problema es que, si, aunque todos los vehículos cumplan a nivel, supongamos que todos los vehículos cumplan a nivel individual, el conjunto de los vehículos genera un impacto que sobrepasa los niveles recomendables por la OMS, por ejemplo. Y eso tiene que ver con una responsabilidad colectiva que no es otorgable la responsabilidad a ningún vehículo en particular. Entonces es complejo y eso tiene que, bueno, que hacerse a nivel de la gestión pública, y en ese sentido se está trabajando, como les mencioné, en una normativa de calidad acústica, pero que va a ser muy difícil de implementar porque ya se sabe, el mismo ministerio ha hecho relevamientos, y que gran parte de la ciudad de Santiago está expuesta a niveles más altos de lo recomendable. Entonces, aunque exista la norma, va a ser difícil eso, ¿no? Porque digamos, mejorar esa situación va a involucrar el reordenamiento de muchos aspectos urbanos de la ciudad, que son complejos realmente, multisectoriales. Sí, sí ha habido algunos avances en materia de la normativa de impacto ambiental y algunas recomendaciones con esto de, creo que hay una reciente guía de cómo actuar en caso de la fauna, porque como no hay normativa, entonces cuando había un emprendimiento que iba a afectar la biodiversidad, había que estudiar especie por especie de los papers, cómo podía afectar. Entonces ahora creo que se ha avanzado en ordenar un poquito eso, ¿sí? Yo veo que el avance es lento, pero hay un equipo en el Ministerio de Profesionales que están capacitados y que están avanzando ahora también en el tema de océanos, de protección de la fauna marina, de los ruidos de embarcaciones, por ejemplo. Están haciendo avances importantes en esa materia, que también es bastante delicada. Lo que pasa es que es complejo y es vasto el tema. Pero están habiendo avances, sí, un poquito lentos a mi modo de ver, y a veces un poquito, claro, más, hay áreas que no están siendo abordadas todavía, y eso me preocupa un poco, por ejemplo, las áreas silvestres, como les mencioné. Gracias, Pablo. Perdona, Guillermo, que me soplan por acá interno que hay más personas conectadas, que si es que hay algún indicio en la nueva constitución al respecto. No sé si han tenido la oportunidad de analizarlo, Pablo. Mira, bueno, desde la U se generaron algunas instancias, yo participé en algunas de ellas para generar un documento como recomendaciones, y más que recomendaciones, como de la visión, volcar la visión desde la universidad, y en esos foros participaron personas también, digamos, no académicas, y se han dado una serie de lineamientos, pero muy de tipo general respecto del medio ambiente, y dentro de eso el tema de ruido, pero no hay un lineamiento así específico a nivel constitucional respecto a la materia. Sí está planteado y propuesto también por los equipos de la universidad, bueno, esto del medio ambiente como sujeto de derecho, ¿no? También que también de por sí tenemos que cuidar del medio ambiente, porque tiene derecho los seres en su conjunto no humanos a la subsistencia, ¿no? Desde ese lado, pero no en materia específica, hasta donde yo sé, no sé. Sí se genera un marco más amplio como para poder darle más protección a todos los aspectos, sobre todo de los derechos de las personas y de la naturaleza, también respecto al ruido, pero no se aborda específicamente la materia acústica, por ser una constitución y no una normativa específica. Pablo, llegó una pregunta de Miguel Díaz a través de Facebook, varias preguntas en verdad.
Pero mira, te lo leo. Dice, ¿dónde podría encontrar estos ejemplos de paisajes sonoros si es que fueron registrados? Me imagino que a los registros de audio. Y si es que hay productos artísticos vinculados con paisaje sonoro urbano. Y si los hay, ¿dónde puedo encontrarlos? Pregunta Miguel. Sí, mira, Miguel, nosotros en todas estas evaluaciones en áreas verdes hemos hecho registros de audio y ese material está, o sea, yo lo tengo disponible junto con el equipo y si tú quieres, digamos, interiorizarte, escuchar, usar algo de este material para componer, no hay problema, o sea, me contactas y ahí... Y ahí, digamos, vemos cómo te lo paso, qué tipo de, porque hay muchos registros, entonces, qué tipo de ambiente te podría interesar, o qué tipo de grabación, hay grabaciones binaurales, hay grabaciones de calidad de medición con el sonómetro, hay grabaciones estéreo, entonces, hay grabaciones fijas, hay grabaciones móviles, y sí, hay mucha producción artística, varios colegas y estudiantes de los distintos cursos que hacemos en el departamento de sonido, componen y nosotros también en los ramos les pedimos productos artísticos derivados del registro urbano que van haciendo en los ambientes, ¿sí? Hay mucho de eso, sí, hay varios referentes aquí. El mismo Guillermo acá lo acaban de seleccionar para hacer un trabajo en México, no, en Colombia, perdón, de paisajes sonoros, así que... Felicitaciones, Guilla. Bien, gracias Pablo. Bueno, creo que no hay más preguntas por ahora. Ya estamos también en el tiempo que habíamos presupuestado para esta actividad. Ahí aparece en pantalla el correo de Pablo, pablo.kogan@uchile.cl, para quienes quieran pedirle mayor información, los papers o bien los registros de audio, o bien entrar en contacto y tener mayor detalle de toda esta investigación con Pablo. Pueden comunicarse directamente con él. Acaba de sacar la imagen de pantalla, pero Pero tuvo un rato no, largo. no, no pasa nada. Ya Sí, claro. quedó, está grabado, está todo grabado. Sí. Bien, así que nada más que agradecerle a Pablo por su tiempo, por su generosidad para compartir este trabajo con nosotros, que como departamento nos interesa a su vez poder compartir con la comunidad los distintos ámbitos desde el cual el sonido es abordado, ¿no? En nuestro departamento, desde el ámbito artístico, científico, tecnológico. Y en este tema que es tan importante, que abarca medio ambiente, salud, antropología, sociología, en fin, son varias áreas que se ven involucradas en estos estudios. Así que muchísimas gracias, Pablo, por tu tiempo, por tu trabajo, y también gracias a todos quienes participaron y quienes estuvieron conectados a la transmisión. Saludos para quienes lo vean en el futuro. Esto queda disponible en el Facebook de la Facultad de Artes. Así que, y bueno, como saben, estamos aquí disponibles para cualquier consulta o mayor detalle que se necesite. Muchas gracias, Pablo, y bueno, hasta la próxima. Gracias, gracias, gracias a ustedes, gracias a ti, Guillermo, y gracias a todos y a todas por el interés y la paciencia. Sí, gracias a Constanza que está detrás de cámara, también que hace posible esto, a todo el equipo de comunicaciones de la facultad. Y bueno, será hasta una próxima oportunidad. Que estén muy bien.